En, creo que fue el martes o el lunes que uno, una de las disquisiciones con el tema este de la película La Red Avispa era si al comentarla le estábamos dando publicidad, indudablemente me imagino que medio exilio por curiosidad, por morbo, porque somos masoquistas, no sé, la está viendo. La verdad que uno se satura con el tema de Cuba. Nos, nos vamos de... escapamos de ese de ese infierno para tratar de olvidarnos de, de lo peor. Y aquí nos persigue. La verdad es que no podemos evitarlo porque aunque seamos ciudadanos de la luna, seguimos siendo cubanos. Y eso implica entrar en el debate de mil maneras distintas. Así que eh, no tengo miedo al contagio. Traté de ver la película, de verdad. Prejuiciado, porque usted dice, bueno, ya acabo de hablar mal de la película, eso está dicho de antemano, no, traté de sentarme, no me tomé un traguito porque ya era demasiado, pero. A ver, vamos a ver la película. Sinceramente, mira que me habían hablado mal de la película. Me habían dicho que era malísima. Nunca me imaginé la sorpresa que me iba a llevar. Es peor de lo que me habían contado. No podía creer que fuera tan mala la película. No solo por el tema político, aunque también, por ejemplo, al principio eh, sacan un letrero. Porque lo peor que tiene la película es que trata de ser, de aparentar ser imparcial. Si hubiesen asumido el panfleto político y se hubiesen lanzado completamente sin intentar matizarla, hubiera sido mejor, ¿no? El hombre de y Cuba es mejor que eso. El, qué sé yo, El Brigadista, que son películas infames, son más entretenidas que, que esta película. Eh, empiezan diciendo: miren que las sutilezas. Cuba ha vivido en letras bajo un régimen comunista desde 1959. Dice, ah, bueno, mira. Y después dice, ha sido sometida a un brutal embargo impuesto por los Estados Unidos. Están tratando de balancear. Digo, ah, eh, primero, la palabra dictadura ni jugando, ni que fuera del proletariado. El régimen comunista no es brutal, lo brutal es el embargo. Entonces dice, bueno, dale, trataron ahí, vamos a seguir. Eh, viéndola, ¿no? Les decía entonces que, que esa falsa imparcialidad es lo peor. La, eh, hubieran asumido abiertamente la pretensión panfletaria. Y lo otro que tengo que decir antes de empezar a, a, a dar detalles es que la película es intrascendente. Ni fu ni fa. Ni siquiera logró indignarme. No, porque hay cosas que hacen estos tipos que tú te, te, te encabronas. No sé si esa es una mala palabra o una buena palabra, dicen en Cuba, te molestas, te indigna. Esta no tiene ni siquiera esa fuerza de, de lograr eh, enojarlo a uno. Así que yo entiendo las personas que están reuniendo firmas para que la quiten de Netflix, no vale ni la pena perder el tiempo en eso. La película es inofensiva en ese sentido de lo mala que es. Había un grupo de, de jóvenes al lado mío, dos o tres, nacidos aquí. Y al principio se interesaron y después me dijeron, me aburrí, disculpa, me pidieron disculpas por no poder seguir viendo la película. Y digo, no, por favor, sé que tienen cosas más interesantes eh, que hacer. Como dice el productor Ismael Requejo, pone en boca de los personajes el discurso político que no pudieron resolver con la trama. Hay bocadillos imperdonables. Penélope Cruz diciendo, eh, no quiero que sepa que su padre es un gusano. En los años 90, con los balseros saliendo, <laughs> por favor. Y la niña hace una pregunta espantosa. ¿Es verdad que papá es un gusano? Ay, qué triste está la niña. Primero refleja el adoctrinamiento de los niños, ¿no? Otro bocadillo imperdonable de Penélope. Yo entiendo, mi amor. Sé que todo esto lo has hecho por tu país, por nuestra revolución. Todo eso en medio de un diálogo amoroso. Pero cuando veo aquello de sí, Charito. No, Charito. Qué tiernos los espías, ¿verdad? La historia de René, que era el, el más anodino de todos esos espías, que yo conocí personalmente, todo el mundo lo conoció, estuvo primero infiltrado. En Hermanos al rescate, eh, antes de Hermanos al Rescate en el Movimiento de Democracia eh, de, tratan de, de concentrar con la historia, eh, la la historia, la historia en esa historia alimentar. amorosa y aparentemente humana hay uno de los espías que no aparece nunca no sé si ha caído en desgracia con el régimen si lo tronaron eh, dicen ellos que bueno que no cabía todo el mundo en el guión ese cuento no me lo creo eh, para nadie para nada. Los malos de la película, que somos nosotros los del lado de acá, decimos cosas en, en el guión inconcebibles, autoinculpándonos todo el tiempo. El que hace de basulto es un argentino. Infame la actuación e infame el personaje, porque después leí una entrevista que le publica a la prensa castrista y por supuesto asume todos los estereotipos, nunca había estado en Cuba, estuvo en Cuba, creo que para la película, y asume todo, todo el discurso en un 2x3, ¿no? es eh, infame como persona también. Eh, y claro, ese personaje se autoinculpa todo el tiempo, y no se parece nada a Basulto, los que hemos Aprende conocido a Basulto, a Basulto no tienen nada que ver, mira mi que aquí a Basulto lo han criticado, incluso familiares de las, de, los, de las víctimas del derribo de las avionetas, Nada que ver, el personaje. Arrogante. Basulto no, no es esa persona para nada. Hay un agente del FBI al que le ponen a justificar. Miren qué interesante. El fusilamiento de Ochoa, cuando está entrevistando a Juan Pablo Roque, que supuestamente. Que, que fal, fal, falsifica, o sea, fingieron que escapaba por la base naval de Guantánamo. Y el agente de, o el militar norteamericano. Dice, Ochoa fue fusilado, porque Juan Pablo Roque, dice, no, porque fusilaron a Ochoa, para justificar por qué él, habiendo sido militar, creo que era mayor de la Fuerza Aérea, de la FARC, se había ido. Dice, no, porque fusilaron a nuestro general Ochoa. Y, y entonces el, el norteamericano es el que dice, bueno, Ochoa fue fusilado por tráfico de drogas y asociarse con Pablo Escobar. Eso lo ponen en boca de, del lado de acá. Eh, todo el tiempo el discurso ese de que los exiliados hacen... Todo por dinero, no hay nadie que tenga unas convicciones, no hay nadie que crea de verdad en la democracia, en la libertad, no, todo es por dinero, todos son por motivos oscuros, todos trafican eh, drogas, etcétera, etcétera. Ana Margarita Martínez la llamé ayer, le mandé unos mensajes, realmente me da pena el personaje, nada que ver con lo sucedido, nada que ver con ella, que es una persona totalmente distinta a la que encarna esta actriz Cubana que se ha hecho muy famosa en Hollywood por méritos propios, no lo quito, pero hace otro personaje que se parece, yo creo, más a la actriz que a la propia Ana Margarita Martínez. Hay una discusión frívola sobre un teléfono celular, como si aquí tener un teléfono celular es una cosa que solo tienen los ricos. Y, más, y en la década del 90 era una cosa impensable, y entonces Juan Pablo Roca había comprado un teléfono y ella lo critica. Es una cosa. Y además hacen una boda como si fuera la boda del padrino. Como si ella fuera millonaria, esta muchacha, la madre trabajaba en un hotel, ella era una simple exiliada pasando tantos trabajos como cualquiera, nunca ponen los dos niños, tiene dos niños. Yo cubrí parte del juicio de los espías y cubrí el juicio de la demanda que ella establece contra el Estado cubano, porque hay una grabación que recordarán donde eh, el... La CIA o el FBI, qué sé yo, los, el aparato de inteligencia norteamericano intercepta una conversación entre Juan Pablo Roque y sus jefes en La Habana. Juan Pablo Roque dice, ¿qué pasa con mi flaca? Su flaca era su mujer en Cuba. Y dice, no te preocupes, de noso nosotros nos encargamos de la flaca. Cásate con esta tonta. Más o menos lo que dicen. O sea, es el Estado cubano indicándole a una persona que haga, que ya estaba casada en Cuba, un matrimonio fraudulento. Yo vi a los hijos de Ana Margarita llorar desesperadamente en ese juicio, y sinceramente, porque decía, nos engañó, se hizo, hizo creer que nos quería, que era un verdadero padrastro, llegamos a quererlo. No, o sea, es un es destruir una, una familia, una, eh, a una mujer, a unos muchachos, y por eso es que lo compensaron. Yo decía el otro día que muchas veces cuando uno va como reportero a cubrir un juicio y luego ve la percepción en la calle. La percepción que había en la calle del tema de, de Juan Pablo Roque y de Ana Margarita era totalmente distinta al de la realidad. Tenía todo derecho a hacer ese reclamo que nunca ha podido cobrar. Creo que ha cobrado el dinero de, de los aviones que se quedaron aquí, 200 mil dólares exactamente. Más o menos eso es lo que dice la película. Es, eh, a mí me da pena. Yo la llamé ayer y ella dice que no se ha atrevido a ver la película, que la ha llamado muchísima gente pidiéndole entrevistas. Eh, Debería, debería verla y contestar con la verdad. Eh, vamos a una pausa. Todavía hay más que decir. Vamos con la película esta de, de los espías. Desnaturalizan por completo la misión de Hermanos al Rescate. Porque la película, entre otras cosas, es una justificación de ese crimen. Eso fue un crimen imperdonable, innecesario, por completo. Eh, Violencia que el régimen castrista no solo ha usado contra hermanos al rescate. Yo recuerdo, y hoy estuve revisando de nuevo eh, los datos, por ejemplo, eh, ellos podían haber bajado las avionetas, cualquier cosa. Hay toda una discusión contra eso, o sobre eso, disculpen. El 11 de mayo de 1980, mucha gente no lo sabe, la gente que aquí va a las Bahamas, va a Nassau, yo los invito a que vayan al monumento que hay ahí a unas víctimas del castrismo. Eh, por una simple disputa pesquera, dos aviones mix destruyeron con cohetes el barco bahamés Flamingo, que era un guardacosta que estaba patrullando sus aguas y defendiendo ahí a, a sus pescadores pacíficamente. No hay nada más pacífico que, que, que un guardacosta de Bahamas, por favor. Mataron a cuatro marinos. Arnold Edward Williams, de 23 años, padre de una niña. A Fenric Sturp, 21 años. A David Allison Tucker, de 21 años. Austin Rudolph Smith, de 20 años. Detrás del edificio, cuando vayan a Nassau, de la Corte Suprema de Nassau, ahí en el Jardín de los Recuerdos, todos los cubanos deberían. Hay un monumento a esos marinos asesinados innecesariamente. Ah, que eso fue un hecho aislado, ¿no? En el 77. En otra disputa pesquera, los mil cubanos sobrevolaron espacio aéreo de República Dominicana. Ellos que dicen que le estaban violando el espacio aéreo, podrían haber tumbado los aviones cubanos, pero no, pero los aviones cubanos fueron en son de guerra y crearon allí, le llamaban la Operación Pico, busquen la de República Dominicana. Hay muchas imágenes sobre este tema, o sea, que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate forma parte de la prepotencia, porque además lo que habían tirado eran papeles. Eh, y tratan de justificarlo diciendo que Hermanos al Rescate desde el aire coordinaba con los grupos terroristas que atacaban Cuba, etcétera, etcétera. Mezclan el tema de los hoteles, que es anterior a todo eso, y que fue un tema con Posada Carriles. Eh. Y hay una escena ridícula donde hay unos exiliados que entran a en un hotel en Cuba y empiezan a disparar y a disparar, y la gente sale corriendo en truza y no sé cuánto. Eso no ocurrió nunca, eso es una cosa terrible que se inventaron ahí para justificar. Yo, yo no entiendo eso. En los años 60 probablemente hubo algunos pueblos de pescadores, que hay grupos de aquí, en la época en que Cuba usaba el terrorismo abiertamente también y lo sigue usando. Eh, esa es una escena eh, ridícula. Pero no quiero quedar, hay tantas cosas que decir. Me parece muy importante el tema de los actores. Mira, eh, el tema de los actores, no hay justificación. No me vengan con el cuento de que no sabían. Todos esos actores están conscientes del tipo de película que están haciendo. Penélope Cruz, vuelvo a decir, ¿haría hoy en España una película que defienda los crímenes del franquismo? Seguro que no la haría. Porque esa justificación de que yo soy actor y yo estoy encarnando un papel no significa que yo piense así. Todo eso es un cuento. El venezolano que hace de René, tengo entendido que es antimadurista y antichavista. Pues eso es una incongruencia absoluta. No, que yo soy actor. Los actores también tienen que tener, como toda, como toda profesión en el mundo, un marco moral. Lo he dicho aquí de los comerciantes, del, de los capitalistas, de los empresarios tienen que tener un marco moral si los médicos hacen un juramento, ¿no? Que es un juramento ético, porque no lo van a hacer otras profesiones. No tiene ningún eh, sentido. Eh, y los exiliados o los cubanos que viven acá, que trabajan ahí, no tienen ningún tipo de, de perdón. Eh, por ejemplo, hay un una persona, ya me, que ha trabajado aquí en este canal, que es Ernesto Faxa, muy buena gente, muy simpático, muy agradable, tuvo un programa aquí por las mañanas, creo que es comentarista deportivo, eh, ha estado en Univisión, en telenovelas, etcétera, estuvo aquí en el Espejo incluso cuando yo creo que vivía en México todavía, imperdonable el bocadillo, el hace de un agente del FBI. Yo creo que le ha dicho a alguien, no he hablado con él, que, que bueno, eso es una actuación, que, etcétera, etcétera. El bocadillo de, de faxas dice lo siguiente. Tú sabes cuánto, supuestamente, eh, puesto en boca de un agente del FBI, tú sabes cuánto está cobrando el movimiento democracia por sacar a la gente de Cuba y traerlos a la Florida. Oye, eso es difamación. Todo el que ha estado cerca del movimiento democracia como reportero, como sea, sabe que eso es una mentira, pero pero de, de proporciones gigantescas. Yo me pregunto si se podría demandar a un actor, ¿no? aunque se esconda detrás del personaje, porque es demandable lo que está diciendo, es ofensivo. Por favor, señor Faxas, no voy a seguir por ahí porque no quiero convertir esto en un asunto personal. Repito que es una persona muy agradable, muy talentosa, todo lo que quiera, imperdonable su papel e imperdonable eh, su bocadillo. La película es históricamente mentirosa, artísticamente mediocre, no voy a hacer la crítica, háganla ustedes, humanamente, repito el término, imperdonable. Me hace sospechar que el guionista no es el que aparece ahí, sino alguien de la seguridad del Estado, porque todo el discurso de la seguridad del Estado es la versión castrista de los hechos. Todos los que trabajaron ahí son unos prestados, como se diría en La Habana. El único actor que se salva, me dijo un muchacho, es la Bebita, que hace de, de hija de René, nacida aquí en los Estados Unidos, porque está inconsciente de para qué la cogieron. Y, y, y además la que mejor actúa. Tiene una escena ahí donde besa un cristal y, y besa a Penélope, que le salió más natural. Penélope, la actuación, no, no, no voy a entrar en esa, pero a veces. Es buena y, y la mayoría del tiempo es como una caricatura de lo, que, de lo que ella cree que es una cubana o de lo que... El argentino que hace de basulto ni se sabe qué cosa es lo que está haciendo ahí. Eh, Pueden verla. No hace daño. Es muy mala, de verdad. Es muy mala. La película me sorprendió eh, lo mala que tengo podría decir muchísimas cosas más pero no vale la pena